Leo, es tu turno ahora, claro. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén súper bien. Y bueno, aquí llego yo nuevamente, ¿no? Para darle la predicción en el amor. ¡Qué bien! ¿Cuáles son esas energías para ti, Leo? Esperando que todos estén súper bien. Y bueno, son mis más grandes y sinceros deseos. Y bueno, vamos a ver una cartita en el amor. Ay, ya, ya. En esas situaciones, Leo. Vamos a ver, con mucho cariño, vamos a ver esa cartita para ti que va a demostrarnos o enseñarnos, ¿verdad? ¿Cómo estarás en lo emocional, en el amor? ¿Qué viene para ti? ¿Qué enfrentarás? ¿Qué estarás ahí tratando, ¿verdad? En el amor. Vamos a ver, Leo. Vamos a abrir como un abanico y vamos a sacar una cartita por aquí. Vamos a ver. El Fool, el loco. Te lanzas. Te lanzas a algo. Un nuevo comienzo, una oportunidad. Lo haces con cuidado, pero lo haces. Te lanzas. ¿Ok? El loco trae consigo también querer experimentar algo. Querer saber lo que hay más allá. ¿Verdad? Querer escudriñar, querer buscar, querer arriesgarte. Una carta bonita. Es una carta llena de experimentos, de buscar, de encontrar, ¿verdad? Y estás en eso, estás en eso. Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y te vas. Quiere darte esa oportunidad, ¿ok? Y es bueno, es una carta que habla también de un signo aire muy fuerte. Puede ser Géminis, Libra, puede ser Acuario, claro. Bueno, vamos a ver cuál es la oportunidad que se te abre. Acuérdense que estamos mirando nada más futuro inmediato, ¿verdad? Y es una semana, días, y bueno, es con mucho cariño, pero no vamos a extender mucho por cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos a tirar cuatro cartitas, lo que queremos es como una guía, ¿verdad? Que eso es lo que le damos a ustedes semanal en el amor, claro que sí. Ahora vamos a ver. La primera carta es el Rey de Copas. Alguien ha estado ahí presente. Alguien está dando amor. Alguien está declarando amor, expresando amor. Un signo de agua muy fuerte para ti, Leo. ¿Ok? Un signo de agua muy fuerte también. ¿Sí? Aquí yo veo que te sientes que ha sido mucho luchar en esta relación. Y esta semana te vas a sentir así, como que es un nuevo comienzo, quieres, pero es mucho, ¿verdad? Y te esfuerza y le das con todo el deseo, ¿verdad? Eso es lo que vas a sentir. Te viene un triunfo, wow, qué cartaza. El 6 de bastos, logros, triunfo, éxito. Wow, qué carta tan linda, ¿verdad? Pero a la vez estás lidiando con una persona que a veces se aleja, a veces tú no sientes que esa alegría dure por mucho tiempo, ¿verdad? Es como una persona muy cambiable, cambia mucho, ¿verdad? Tiene poca estabilidad emocional y yo veo que continúas en esta situación, ¿verdad? Aquí, para muchos de ustedes, yo veo que has estado más solo o más sola en esta relación que acompañado o acompañada. Es una persona que avanza, ¿verdad? Y retrocede. Y eso te estresa. Te estresa. Pero sí te puedo decir que viene un triunfo. Viene un triunfo. Y pueden venir también situaciones silenciosas otra vez, donde esta persona se demuestre silencioso, silenciosa, ¿verdad? Pero tú te vas a sentir bien. Vas a encontrar esa paz dentro de ti. Vas a encontrar esa felicidad dentro de ti. Vas a poder lidiar con esta situación. ¿Ok? Y ya la última carta es Reina de Bastos.
¿ok? Lo que quiere decir es que tú vas a lograr. ¿Ok, Leo? Tú logras. Tú logras. Tú vas a lograr. Vas a lograr lo que quieres. En esta semana yo veo que es una semana de logros, subidas y bajadas. ¿Verdad? Los logros van a ser mucho más bonitos que las bajadas. Esa es la buena noticia. Pero vas a estar entre un va y viene. ¿Ok? Y vas a sentir también que esta persona se acerca y se aleja. Muchas inseguridades. Muchos cambios emocionales. Y aquí yo puedo ver, cuando veo estas cartas así, es como que esta persona es muy inestable. Muchas veces no saben lo que se quiere. No sabes lo que se quiere. Y tú has luchado, es como una lucha constante, pero recibes esa alegría, ese éxito. Okay. Pero esta persona tiende, ¿verdad? Y lo que te dicen es que te mantengas firme. Ok, mantente firme en tu pensar. Ok, Leo, no te salgas. No te salgas de ahí. Te viene el éxito. Yo sé que tú lo vas a lograr. Lo que sea que esté en tu corazón en este momento, tú lo logras. Pero van a haber altas y bajas. Situaciones donde tal vez tú sientes esa lejanía de esta persona, este silencio. Y eso te mantiene, ¿verdad?, inestable a ti también. Así que, ¿qué te puedo decir? Vamos a sacar una cartita para ti, Leo. Vamos a ver el consejo del oráculo. ¿Qué te dicen esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles? Vamos a ver qué te dicen. Vamos a ver. No. Vamos a ver por qué te dicen que no. Ok, vamos a ver. It's up to you. Sí. ¿Recuerdas en la tirada que te dije que es una relación de altas y bajas? Tal vez esta persona piensa que puede hacer lo que quiera en la relación y contigo. Es tiempo ya de que tú pongas un alto y que le hagas entender a la otra persona que es un decir de los dos. No es solamente lo que la otra persona quiera y desee. Es una relación. También es up to you. No solamente de la otra persona. Tú sabrás dónde tú pones este mensaje. ¿Ok? It's up to you. Lo que quiere decir es que no. No dejes que las personas te controlen. Una relación es de dos. Tú también puedes poner tus límites. Ok, Leo, tú también. Así es que este mensaje es para ti. Tú lo pones como tú quieras. It's también up to you. Te dice no para algo que está pasando, que no está bien. Y después te dice it's up to you. Lo que quiere decir, tú también puedes hablar. Tú también tienes tus límites, tus creencias. Habla. Ok. Eso es lo que yo puedo sentir. Así es que ustedes me dirán en los comentarios. Espero que estén súper bien. Espero que les haya gustado su predicción, esa ayuda que está ahí siempre semanal para ustedes en esas relaciones, con mucho cariño. ¿Ok? Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta, suscríbanse y compartan mi video. Claro, claro que sí. Bueno, Leo, te dejo. Un besito, te quiero mucho. Hasta la próxima.